Hola amigos, hoy estamos con el Jaguar E-Pace, el modelo SUV más pequeño de la marca. En este caso estamos con una versión y una motorización más vendida en el mercado a día de hoy. Es la motorización microhíbrida diésel 2.0 con 163 caballos y el acabado R-Dynamic SE. Un acabado que tiene bastantes complementos adicionales ya incluidos que también elevan un poco el precio, un precio que tiene de partida unos 48.000 euros según qué acabado estés, pero esta versión está ya en el entorno de los 64-66.000 euros, sin descuentos ni promociones. Pero en el vídeo de hoy vamos a comprobar todo lo que nos trae tanto de espacio, habitabilidad, como también de desarrollo de este motor y si vale la pena ir por un motor diésel, pero eso sí, con etiqueta eco. Acompáñeme. Bueno, vamos a dar nuestro repaso exterior. Aquí vemos el Jaguar E-Pace con su último facelift. Este coche fue ya presentado hace unos años. En el 2021 ha recibido su última actualización. Y bueno, a día de hoy vamos a dar un poco esta actualización de modelo porque se sigue ofreciendo y la marca, la verdad es que tiene muy buena apuesta sobre este modelo y ofrecer a sus clientes un producto de calidad. Aquí encontramos, bueno, su nueva calandra, estas nuevas entradas de aire. También aquí vemos el acabado R-Dynamic, la versión que tenemos aquí de prueba, y vemos también estas ópticas LED que son de serie. Tenemos otro formato que podremos elegir con otra firma lumínica. Característico, vemos esta parte del carenado, cómo va dando algo de presencia en este frontal y el capó muerde justo aquí. Tenemos esta pequeña zona más elevada en la parte central y una pequeña caída que va hacia el lateral. Un lateral donde ya vemos estas llantas de este acabado R-Dynamic SE, donde vemos también que lleva un perfil de goma bastante bueno para no preocuparnos de dar algún llantazo o ir por algunos lugares más irregulares, y esto mejora el confort de marcha. Unas llantas también en acabado bitono en tamaño 18 pulgadas y unas gomas 235-50 de perfil, en este caso firmado por Goodyear Eagle F1. Vemos también esta inserción aquí en símil plata con el logo de Jaguar simulando una salida de aire, y vemos que los marcos de las ventanas no hay ningún tipo de cromo, todo con su negro brillo. Por supuesto, las líneas de tensión que van por la aleta van desvaneciendo justo aquí. Luego vemos una musculatura que va desde la puerta trasera y llega hasta la zona del pilar C y trasera. Otra línea aquí cortada a cuchillo prácticamente, pero para darle este corte a la zona más plana de la línea, de lo que son las puertas, y obviamente marcar lo que es la zona más baja de las puertas. Llevamos techo panorámico también, vemos allí cómo llega hasta esta zona, antena tipo aleta tiburón, y ya pasamos a la trasera, una trasera que os puede recordar por supuesto al F-Pace, un modelo SUV más grande que este E-Pace, que bueno, son características estos pilotos traseros. Vemos aquí el logo de Jaguar, este alerón que va en esta zona de buen tamaño, vemos la tercera luz de freno aquí en LED y una luneta que a simple vista pareciera que es algo escaso para la visibilidad, pero en la parte dinámica os comentaré un detalle que han hecho y que ha quedado muy bien. En este caso vemos también el paragolpes que ha sido rediseñado a nivel de splitter, vemos este rediseño, ahora lleva este formato y la matrícula y poco más, no lleva ni emblemas del modelo, ni del acabado, ni de la motorización. Sensores, traseros, igual que en la parte delantera y bueno, bastante detalle. ¿Qué opinas del diseño? Déjame tus comentarios aquí debajo y lo vemos. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a revisar el maletero. Tenemos portón eléctrico en este acabado. Aquí encontramos un maletero que cubica unos 470 litros y 1200 litros abatiendo los asientos. Tenemos unos asientos que podemos abatir en formato 30-30-40. Y bueno, podemos ver aquí un poco, bueno, el maletero tal cual nos los han entregado, así está, ¿vale?
lamento que esté en esta situación, pero bueno, no nos han entregado así algo sucio, pero bueno, para que veáis un poco que tiene buenos acabados. Vemos aquí algunos ganchos, iluminación LED en ambos lados, más ganchos, una redecilla justo aquí, tenemos estos anclajes también, y justo debajo pues llevamos esta zona con huecos para guardar un poco los kits de emergencia y alguna cosilla más. Aquí vemos esta bandeja que va dividida justo con esta, así hace complemento cuando llega aquí y nos cierra todo lo que es el maletero. Vemos también asidero en ambos lados para cerrar y bueno, materiales bastante bueno, normalitos para lo que es un maletero. Tenemos unos buenos brazos, ya que es el sistema eléctrico, y una boca de carga algo elevada, típica del sur, pero correcta, ya que tenemos una buena entrada para cargar nuestras cosas y maletas en este maletero. Aquí va protegido con este material tipo aluminio y le da una buena terminación a este maletero. Aquí tenemos para cerrar el portón y nos vamos a las plazas traseras. Plazas traseras, una puerta que no tiene una apertura de 90 grados, pero tiene un ángulo bastante acorde. Yo mido 1,77, vamos a ver cómo puedo entrar. Agacho un poco la cabeza, pero sin mayor problema. Cierro. Buen ajuste. Y bueno, aquí me encuentro con una banqueta que sujeta muy bien. Te amolda rápidamente el cuerpo. Y muy buena sensación. La banqueta también es bastante grande aquí en esta parte y casi me llega a las rodillas. Puedo extender un poco las piernas y eso está bien. Y aquí tengo más de 5 dedos de separación al respaldo del asiento delantero. Aquí en cuanto al techo tengo 2 dedos de separación, ya que también llevamos este sistema de techo panorámico con todo el sistema de persiana y esto siempre hace que baje un poco este techo. En cuanto a acabados, pues encontramos buenos acabados, plástico un poco más gomoso en la parte superior, aquí ya notamos polipiel, aquí otro tipo de polipiel con pespuntes en blanco, elementos también simulando aluminio y bandeja para botellas en la parte más baja de la puerta. La verdad es que está bien rematado, no notamos ningún tipo de material de chapa, en este caso el color de la carrocería. Está todo bien revestido, todo es en goma, plásticos, tenemos buena visión de ventana, incluso tenemos aquí en el pilar C una pequeña ventanilla, con lo cual nos da una buena campo de visión, ¿vale? Y no nos sentimos agobiados en estas plazas traseras, ¿no? Vemos aquí en los laterales iluminación en LED, que favorece todo el uso de estas plazas traseras. Y aquí en la consola central tenemos 2 salidas de aire con regulación de intensidad, más no de clima, es un clima bisona. Y por supuesto en la parte intermedia un conector 12 voltios en la parte central. Más abajo una bandeja, no llevamos ningún tipo de conector USB, así que a día de hoy creo que es un aspecto a mejorar en esta consola central. Tenemos estos bolsillos tipo red para guardar cosillas. Y bueno, aquí tenemos nuestro amigo reposabrazos con 2 portabebidas. Muy confortable para los que vamos en los extremos, pero vamos a ver qué tal es para la plaza central. Bueno, el mullido un poco más alto, aunque bajas ya automáticamente con el peso. Puedo ir con las piernas algo juntas, aunque también el suelo se eleva un poco por la transmisión. Pero bueno, se va bastante bien. 3 adultos iríamos con relativa comodidad y en esta plaza central pues te apañas. ¿Por qué? Porque el respaldo trasero con este reposabrazos es muy muy incómodo y para viajes muy largos sería una auténtica tortura. Para las familias no os preocupéis, tenemos anclajes ISOFIX con canaleta y esta tapa que siempre se puede perder, así que guardarlo en buen lugar, para que en el momento que no uséis ya estos anclajes podáis volver a taparlo y queda el tapizado totalmente bien cubierto y protegido. La verdad es que es una buena alternativa y yo creo que ya visto todo esto, vámonos a la parte delantera. Plazas delanteras, tenemos una apertura mucho más amplia como es de esperar. Entramos sin mayor problema. Esta altura de un SUV siempre favorece a la entrada y salida de estos coches. Además, el asidero para poder coger la puerta y cerrarla está en una buena ubicación, no tenemos que
sacar demasiado el cuerpo. Y aquí, bueno, encontramos esta continuidad de buena terminación. Aquí este plástico superior es de mayor tamaño y más gomoso, así que le da un mejor aspecto tanto visual como al tacto. Todo esto también revestido, todo está muy bien revestido con los materiales y las combinaciones. Pasamos a todo lo que lleva este salpicadero, que descansa justo en esta zona. En esta parte sí que va más enfocado al conductor, y encontramos el cuadro de instrumentos digital. Un cuadro de instrumentos que, como veis, ahí tenemos el E-Pace reflejado, y en cuanto encendemos el coche nos indica que está la puerta abierta. Seleccionamos, tenemos el mapa, podemos ver aquí los cuadrantes con los diales tanto de velocímetro y cuenta revoluciones, y podemos ir seleccionando opciones de visualización. Por ejemplo, diseño de pantalla, tenemos los dos diales, tenemos la opción de un dial. Podemos ir eligiendo qué queremos en cada panel, de la derecha y la izquierda. Tenemos también la opción más minimalista, que le llama multimedia. Tenemos el mapa, que está el mapa a todo lo ancho y todo va por los extremos. Y tenemos la opción de asistencia al conductor, donde encontramos el carril y nos va haciendo todas las indicaciones correspondientes. Yo soy muy tradicional y me voy a la de dos diales, ya que es bastante completa, muy intuitiva y me gusta a mí particularmente mucho más. Incluso podremos elegir qué llevar aquí en el centro. Vale, en cuanto a la pantalla, aquí, como veis, ya tenemos el Android Auto activo de manera inalámbrica, previamente configurado, pero aquí está el sistema PIVI, un sistema donde tenemos el sistema de navegación ya integrado, tenemos el teléfono, sistema multimedia, podemos ver el estilo de conducción y poder modificar lo que queramos, ¿vale? Aquí, si vamos a las aplicaciones, vemos todo lo que nos ofrece este sistema PIVI del grupo Jaguar Land Rover. Vemos aquí la información todoterreno, ya que este coche en particular tenemos la opción de sistema all-wheel drive, así que tenemos aquí el control de descenso y cómo va trabajando el sistema de tracción. Aquí algunos consejos y ya estaría. Tenemos también las cámaras, cómo nos va marcando, y aquí más configuración del tema. Tenemos brillo, también la parte de audio, el ecualizador. Vemos aquí, nos ponemos centrado y todo lo que son las configuraciones generales. Como detalle positivo, tenemos el clima bizona totalmente independiente, con los diales, con las lecturas justo en los diales, y esto está muy bien. Y justo debajo tenemos una bandeja engomada para carga inalámbrica. Tenemos aquí un conector también 12 voltios en esta zona, ¿vale? Y con buena calidad. Aquí tenemos también control de descenso, desactivar start stop y control de tracción. Aquí ajustamos los modos de conducción que se nos van activando. Empezamos por el modo ADCR, modo Eco, modo Comfort y modo Dynamic, el más deportivo. Y todo desde esta opción, ¿vale? Aquí tenemos para subir y bajar el volumen y apagar el sistema multimedia, y la palanca de cambios, que incluso tiene un acabado también en alcántara, que le da una muy buena terminación. Aquí vemos la firma del modelo E-Pace y negro brillo en esta zona, negro brillo en todo este marco, así que bueno, tampoco es tan exagerado y bueno, tiene buena calidad. Aquí vemos este asidero que le da ese aspecto más de SUV todoterreno, la verdad es que está bien rematado. Aquí dos portabebidas y tenemos una consola también bastante buena, que incluso podremos retirar este posavasos, y tenemos buena profundidad general con dos puertos USB aquí en el interior para llevar nuestros dispositivos, y aquí un apoyabrazos que no es regulable ni en altura ni en profundidad, pero está en muy buena disposición. Aquí podremos ver también toda la guantera para documentación, va gamuzada, tiene buen acabado. Y en las puertas tenemos bolsillos también para guardar objetos con muy buena dimensión. Aquí vemos los elevalunas, ajuste de espejos, memorias
para los asientos, hasta tres perfiles en el asiento del conductor, ya que tenemos una regulación de asiento totalmente eléctrica. Muy buenos acabados, buenas terminaciones, buenos ajustes. Por último, he dejado este volante, un volante de nuevo diseño, el que implementa Jaguar en sus modelos. Y aquí notamos ya estos diales con negro brillo, con este aspecto en aluminio. Le da robustez y buena calidad en general. Y tiene buen tamaño. Me gusta este volante, cómo da profundidad esta zona. Y las levas, unas levas que da también un aspecto más deportivo a la conducción. Aunque este coche lleva convertidor de par, es un guiño un poco más para un uso más dinámico, más que deportivo, un poco más dinámico. Tiene buenas dimensiones y un buen tacto. Ya muchos coches con un aspecto más deportivo deberían de tener este tipo de levas. Y aquí en este coche realmente tampoco es que sea tan necesario tener este aspecto, pero bien por Jaguar porque lo han elevado hasta donde podían. Aquí, bueno, tenemos todo este sistema para abrir la persiana de este techo panorámico, sistema de emergencia, sistema de conectividad y micrófonos. Y por supuesto tenemos todo aquí, la zona alojada, para también tener el espejo interior fotocromático. Aquí vemos también espejos con iluminación en ambos lados, ¿vale? Y unos asientos que recogen muy bien, tienen buena altura, la verdad es que tienen buena configuración y están muy, muy bien. A todo esto, yo creo que ya tenemos el coche encendido. Algún ruido podréis oír porque estamos con un motor diésel, pero hay buenos detalles en la conducción. Pero todo eso lo hablaremos ahora al volante, así que acompáñenme. Bueno, ya estamos al volante de este Jaguar E-Pace, el SUV inicial de toda la gama de la categoría SUV de Jaguar, y con una motorización que para la marca, en cuanto nos han ofrecido este coche, hemos elegido tal cual, porque es de los modelos y versiones motorización más vendidas, y tiene lógica. ¿Por qué? Tenemos etiqueta Eco, sí. ¿Por qué? Porque tiene una microhibridación, es motor diésel de 163 caballos y 380 Nm par. Además, va con una caja tipo convertidor de par de 9 velocidades, con lo cual tenemos un abanico de opciones para todo uso. ¿A qué me refiero? Tenemos confort, tenemos entornos urbanos gracias a este generador microhíbrido que ofrece bajar un poco los consumos, en teoría y en principio, ¿vale? Y que luego tiene un desarrollo bastante bueno para ser un motor diésel que desarrolla una buena potencia y con una caja que, francamente, para ser un convertidor de par, va bien. Es un coche que tiene un buen aplomo, unas suspensiones muy confortables. Notamos que todas lo que son los apoyos son correctos. Tenemos obviamente las inercias de un SUV, pero es un coche ágil. Se nota cuando hemos probado el F-Pace, que es mucho más grande, un poco más corpulento, un poco más mastodonte en cuanto a los apoyos, y este es un poco más ágil, es obvio, pero lo vas a notar que incluso saltar de un coche compacto a este SUV compacto realmente no vas a notar demasiado el salto en cuanto a esto de las suspensiones, excepto por ese pequeño hándicap de las inercias de un SUV, el centro de gravedad, aunque siempre las marcas buscan el desarrollo correcto para que no sea tan evidente y tan molesto, para nada. Pero sí que si vas buscando los límites, obviamente los vas a encontrar. En este caso, el puesto de conducción es muy confortable. Estamos con el acabado R-Dynamic S, que ofrece también un poco más de calidad, buena ubicación de cuadro de instrumentos digital con buena información. Incluso llevamos el mapa allí reflejado si queremos. Podemos ir configurando algunas opciones y dejarlo a nuestro gusto. La pantalla con el sistema PIVI de nueva generación, también con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, con muy buena usabilidad. Además, está aquí en una posición bastante enfocada al piloto, con el sistema de clima bizona totalmente independiente, todo aquí a la mano. La verdad es que es un puesto de conducción muy acogedor, te sientes, vamos, a los mandos, ¿no?, de este E-Pace. Una puesta de visibilidad con los espejos exteriores muy correcta, tenemos buen campo de visión, los espejos son correctos, y en la parte interior sí que notamos que la luneta es bastante pequeña, aunque el juego que tiene
de estilo arco hace que guarde un poco más de campo de visión, porque podían perfectamente haber hecho una luneta un poco más plana y eso reduciría bastante, pero han jugado un poco a un efecto arco y eso ha permitido aumentar el campo de visión, sobre todo en lo vertical, y eso está muy bien. En cuanto a frenada, tenemos una frenada acorde, tenemos mordida prácticamente al 10% de pisada del pedal, automáticamente ya lo notamos. Y luego tenemos aquí los modos de conducción, que pasan por un modo inicial ADSR, que es un poco para pavimentos resbaladizos, un poco, bueno, salir del asfalto, una mejora de tracción, ya que lleva la tracción all-wheel drive inteligente. Luego tenemos el modo eco, modo más buscando mejoras de consumos, eso sí, bajando un poco la función y la reacción al pedal del gas. Luego tenemos el modo comfort, donde podremos ir totalmente tranquilos en un equilibrio total del coche. Y luego tenemos un modo dynamic, donde el coche ya incluso se ponen las esferas en rojo, ya te da un toque más deportivo a este coche. El toque deportivo va realmente en la entrega del par al momento de pisar el pedal del gas. Incluso el convertidor de par se pone ya en opción deportiva y hace que los cambios sean más eficaces, más rápidos, y eso se nota. Y para quien le gusta este tipo de conducción, viene bien. Pero ojito, que tampoco busquemos extremos deportivos en este E-Pace. La dirección asistida, por supuesto, la verdad es que tiene un buen recorrido. Obviamente notamos lo que pasa sobre el asfalto, pero con bastante diferencia a otro tipo de coches, ¿no? Es muy asistida, sobre todo en el modo dinámico. Me hubiese gustado un toque más de dureza, al menos para sentir un E-Pace un poco más radical, pero bueno, también estamos en una versión bastante equilibrada, como os he dicho antes, con este motor, con esta tracción, el acabado incluso, es uno de los modelos más vendidos si entráis en el configurador, al menos a día de hoy. Incluso la marca lo recomienda porque es de los más vendidos y tiene su lógica. ¿Y por qué su lógica? Pues, a ver, las personas que aún siguen haciendo muchos kilómetros, quieren viajar y no quieren depender de toda esta nueva era electrificada, pero sí o sí quieren tener la etiqueta de alguna manera, pues aquí estas opciones, que son para mí un auténtico paño húmedo, ¿no?, en el fuego. Esto, la verdad es que no, yo no estoy del todo de acuerdo, pero sí que es verdad que las marcas van apañándose como pueden mediante las normas y las leyes, como las van aplicando, ¿no? Y en este caso aplican, que no es la única Jaguar, muchas marcas, casi todas y sobre todo las premium, han jugado con estas micro hibridaciones para atacar directamente con las etiquetas eco y poder ofrecer estas alternativas bajo un capó con el motor diésel, en este caso. Un motor que sigue siendo algo más imbatible en cuanto a autonomías generales, puedes hacer más kilómetros y sin preocupaciones llegas, repostas y te vas. Entonces, obviamente, las personas que buscan un coche con estas calidades, que busca este modelo en particular a nivel de diseño porque les gusta el Jaguar E-Pace, pues obviamente pueden ir realmente a una opción diésel micro híbrida con su etiqueta eco y va a disfrutar de un coche por muchos años, al menos mientras la legislación lo permita, ¿no?, la Comunidad Europea. Esto ya no depende ni de nosotros, así que hay que ofrecerlo todo allá arriba, al señor. Entonces, bueno, ¿qué os digo? Esto es un coche que me ha gustado, un coche que tiene una puesta a punto increíble. Vamos a hablar un poco de los consumos. Estamos en esta semana, que ha sido bastante intensa, hemos hecho 1580 kilómetros, ¿vale? Entre viajes, hemos salido también de Madrid y estamos en una media de 7,1. Un consumo, ya os digo, quizás algo elevado para quienes estén buscando consumos bajos. En algunos momentos hemos bajado a 5,4 aproximadamente en trayectos puntuales en conducción eco, pero estos 1500 kilómetros, pues 7,1 no está nada mal, porque ahí está todos los trayectos combinados, unos trayectos que incluso en muchas oportunidades íbamos a ritmo muy alegre en modo dinámico, y hombre, esto va sumando y obviamente lo que es la cifra combinada se va adaptando. La verdad es que es un coche que me ha encantado, os digo de verdad,
tiene una insonorización interior y una calidad de rodadura muy buena. Incluso por ser un motor diésel, excepto cuando ya vamos pisando muy a fuego, ahí notamos la rumorosidad del motor, pero si vamos a marchas tranquilas como ahora mismo, prácticamente solo escuchamos el ventilador del clima, que bueno, va intentando dejarnos el habitáculo bastante calentito porque está haciendo bastante frío en el día de hoy, lluvia, niebla. La verdad es que es un día muy de invierno, pero aquí estamos trabajando para vosotros y ahora mismo nos vamos a detener y os cuento el veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Jaguar E-Pace, el SUV más pequeño de la gama de SUV de Jaguar. Una alternativa para quien no requiera un coche tan grande, como es en el caso del F-Pace, que sí que marca una tendencia en el SUV más grande. Aquí el E-Pace, bueno, busca esa parte más reducida. Tenemos incluso versiones híbridas enchufables para esta gama. En este caso tenemos la hibridación, microhibridación diésel en esta prueba. Un coche que parte de los 58-60 mil euros, pero en este acabado, con esta motorización y los opcionales, estaríamos sin descuentos ni promociones hablando de unos 64 mil euros aproximadamente a día de hoy. Un coche que lo veo perfecto en cuanto a dinámica, en cuanto a espacio, a maletero. Diseño es muy subjetivo, para gustos colores, pero incluso en esta combinación gris la llanta, un coche muy elegante, con una línea muy, muy elegante, muy bonita, muy europea, muy, muy premium. Jaguar ha puesto toda la carne en el asador en este modelo. El precio sí que está en un rango bastante elevado, en mi punto de vista, y compite fuertemente con sus rivales más premium, que tienen, yo diría, mucha más visibilidad debido también al efecto marquitis, ¿no? Obviamente Jaguar se tiene que trabajar muchísimo, muchísimo su imagen. En este caso, pues durante muchos años también ha ido evolucionando y llegando a unos puntos al ser Jaguar Land Rover, donde ya el tema fiabilidad, tema servicio postventa, pues ha creado mucha polémica, y por ello creo que estos coches tampoco se ven exageradamente en las calles. Eso yo creo que es uno de los problemas, porque como producto, al menos en estos 7 días y más de 1500 kilómetros, no hemos notado ningún tipo de problema, ningún tipo de crujido, nada, nada, nada. Un coche que de verdad me ha sorprendido, va muy bien y tiene una gama bastante variada para quien necesite un coche aún para hacer muchos kilómetros, sobre todo en esta parte térmica, diésel sobre todo, también hay gasolina, tiene muy buena variedad, incluso variedad en potencia. Tenemos versiones de más de 200 caballos también disponibles, pero esta 163 me parece un equilibrio muy, muy bueno para un coche de diario y que tengas también unas buenas aptitudes para salir durante el fin de semana y en tus aventuras. Muchas gracias a Jaguar Land Rover España por la sesión de este E-Pace y a vosotros la visita. Disculpad que el vídeo, bueno, ha sido un día bastante complicado para grabar. Hemos podido escaparnos en este momento de tregua, de lluvia, niebla y pare usted de contar, pero aquí estamos. Y no olvidéis suscribiros al canal, también dejarnos vuestro like, vuestros comentarios aquí debajo sobre este modelo y por supuesto las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches en nuestra web supermotor.online y también de motos, ¿eh? Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.